¿Qué rollo, gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos se encuentren muy bien. Ahorita, pues, me acabo de despertar hace ratito, ¿verdad, gente? Pues me arreglé, me bañé. ¿Sí se ve o no? Bueno, pero me lavé la cara, la boca y todo. Y un grano ahí. Pero, pues, ahorita dije, ya tenía mucho que no les hacía un video. Y ahorita estoy poniendo aquí a cargar los audífonos para el ratito, digo que vaya a hacer ejercicio y pues estén cargados. Ayer me hice comer y no la cacerola, ¿cómo les dicen ustedes? Pero ahorita vamos a hacer algo, desayunar, gente, y dije, les voy a hacer un video porque ya tenía mucho que no les hacía un video, y dije, les voy a hacer un video porque ya ando un poco perdido, y dije, ya les tengo que hacer un video en estos días. No me acuerdo. El último video fue el de la camioneta, ¿verdad? Han de haber dicho este, nomás le roban la camioneta y ya no quiso hacer videos. Pero todo bien, gente. Ahorita, pues, como les digo, me voy a hacer desayunar y ahorita les sigo platicando qué ha sido de mí y qué he andado haciendo. Así que espero y les guste este video y se queden a verlo. Bueno, gente, pues ya puse aquí el traste a... Ya se me acabó. A calentar. Y le voy a echar poco de aceite. No, poquito más. Y voy a dorar primero unas papas dulces. A ver si me ven. Unas papas dulces. Ya las tengo aquí picadas. Porque como la como mucho, pues dije el otro día piqué una. Y dije, mejor voy a picar varias para así cuando me haga desayuno ya las tengo. Y yo creo... No sé si hacerlas juntas o no. ¿Qué opinan? Ahora vamos a cocinarlas aquí y aquí. Miren, ahí están las sweet potatoes. Son las que me voy a hacer. Nomás para ahorita, para el desayuno. Y aquí iba a ser el huevo, pero dije, no, mejor voy a esperar aquí. Y gente, no sé si hacerme un café o un shake de proteína. ¿Qué opinan? Un cafecito. Ayer me hice uno. Miren cómo se quita la automática. Algo bien. Pero no sé. A ver qué sale ahorita. Bueno, por mientras que se están dorando las papas, digo, les voy a platicar, ¿verdad? ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué he andado haciendo en estos días? La verdad, gente, pues como les había dicho, he andado poco bajo en el trabajo y pues ando aquí nada más, que me dedico, que me hago de comer, que los días que trabajo voy a trabajar y pues también hacer ejercicio y la rutina, ¿verdad? Como cada quien, o sea, pues hago ejercicio y todo el pedo. Y el otro día les había grabado un video, pero como les digo, hay veces que grabo y no se los pongo y... Digo, a esto no me gustó y esto lo otro y no se los puse. Como me puse a lavar ropa y ahorita ya tengo que lavar ropa y también limpié el refrigerador y cositas así. Yo acá diciéndoles pues que ya soy un ama de casa, ¿verdad? Pero pues sí, básicamente ando como ama de casa para mí solo, pues ya ven que pues como estoy solo aquí, pues tengo que barrer yo, que cocinar y todo el rollo. Y está bien, pues me distraigo, se me va el rato. Y pues es en lo que me han entretenido. La otra vez también había ido a ir a, iba a ir a Houston, ¿verdad? Iba a ir a Houston a un gimnasio y dije, pues les voy a hacer un video porque ya ven que les había dicho que a lo mejor y me hacía un canal de videos de hacer ejercicio. Y dije, pues a lo mejor ese iba a ser el primer video, pero pues siempre no fui porque tenía que hacer unas cosas. No sé si les dije, pero tengo que me habían dado un ticket. Pero ahorita también pues ya lo pagué, tengo que hacer todavía unas clases en línea, un curso, porque soy menor de 25 años y es el primer ticket que me dan, la verdad, todo una semana antes de que me robaran la camioneta. Pero bueno, vamos a ver las papas por lo mientras, ahorita seguimos platicando. Pues ya está ahí, gente, le aventé un poco de jamón también, dije, te lo voy a aventar ahí. Porque lo iba a hacer aparte, ¿verdad? Pero todo aparte, te dije nada de como quiera. Para no andar ensuciando más platos.
Nomás trastes, miren, compré este jamón, nomás que no me gustó porque dice oven roasted. Y no sé, no sé qué tal esté de bueno, ¿verdad? Pero no me agradó mucho el olor. Bueno, yo creo ya le voy a echar los huevos porque si no se me va a quemar. Lo vamos a hacer todo revuelto, van a decir este güey está haciendo un desmadre, pero ni modo. No, nada, ¿quién más lo hace? Necesita mejor. Ensucio uno menos platos. Menos trastes. Sí, no. Ensucio uno menos trastes así, gente. Hoy no le voy a echar otro huevo. Hoy nomás voy a hacer tres. Normalmente le hago tres o dos y le echo clara porque ahí tengo clara de huevo. Pero esta vez lo voy a hacer tres nada más. Mira, vamos a echarle un poquito de pimienta. Y sal. A ver. Vamos a ver qué tal van a quedar. A mí siempre me decía mi mamá, enséñate a cocinar. Porque si te toca una vieja huevona, te vas a tener que hacer y comer tú. Y sí, es cierto, ¿verdad? La neta, por eso me enseñas, ¿eh? Hacerme comer un huevito. Y acá, no, pues ya ahorita, la verdad, como les dije, siempre me asomo por la ventana. Dejé mi carro ahí. Dios no me lo vayan a volar de nuevo. Pero sí, así me decía mi mamá, enséñate a cocinar, porque qué tal si te toca una huevona, te vas a tener que hacer comer tú. Y pues, si no te gusta su comida, te la vas a comer a huevo. Yo nomás que te me corte el cabello. ¿Qué opinan igual? Pues sí, gente. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo el ticket, ¿verdad? Mejor voy a acabar de cocinar bien lo que debo de cocinar. Y les voy a contar. Ahí está. Voy a bajarle poquito la lumbre. El fuego. La neta, gente, no me voy a hacer el café, pero ya se me antojó. Este es el único que me queda. Hijo de la madre. Hijo, ese fue hasta arriba. Descafeinado. No sé si ahí pueden leer. Descafeinado, dice. Sí, pero fui el otro día al mall y compré los meros Nespresso. Compré esos. Cuando compré la máquina también me dieron esta para hacer los capuchinos. ¿Qué opinan? Esa no la he usado, pero no sé cómo usarla, pero la voy a usar. A ver, acá tengo otro paquete de cafés que compré. Este es de... Es Double Espresso de Dodge. De como... Pues no sé, pero... Es Cinnamon Dodge. Hay una... ¿Cómo se llama? Uno... Como un syrup que venden, pero no sé cómo se dirá. No sé qué sabor sea, ¿verdad? Pero está muy bueno. Y pues este es descafeinado. Este sí tiene un poco de cafeína, pero este no. Así que este no sé de qué sabor sea. Es melocio. No me acuerdo de dónde dijo que era este café. Creo del Salvador, no me acuerdo. Pero bueno, menos plática, gente. Vamos a hacer el café. Vamos a echarle acá. Aquí le vamos a echar agua, si lo más que se la voy a echar al tiempo. Voy a echar esta agua aquí. Se la voy a echar toda porque luego veo café frío. Pero el problema es que ya no voy a tener descafeinado. Y la neta, la cafeína es mala. Ya no estoy tomando cafeína. Cuando iba a Starbucks comprar, lo tomaba con cafeína, pero ahorita ya lo estoy pidiendo sin cafeína. Pero bueno, esto se hace así. No sé si ustedes tengan uno o no, pero vamos a agarrar la tacita. La vamos a poner aquí. Vamos a poner más abajo. Aquí. Y ahora sí. Vamos a agarrar. Y aquí tiene un botón. Miren, tiene un botón. Yo creo son una o dos veces, depende cuántos shots, según. Yo lo pongo tres siempre. ¿Qué tal si es una vez y si no agarra? Creo que ahí está.
va o no va. Por lo mientras el huevo ya está. Miren, ahí está. Así funciona este aparato, miren nomás. La neta, gente, huele bien rico. El otro día posteé una fotito acá que me estaba tomando un cafecito. Ahí en el Instagram, gente. Bueno, el huevo ya está, lo voy a sacar y voy a hacer un pan tostado. Ocupo una tostadora. Vamos a echar ahí el huevo. Y vamos a sacar el pan. Miren, tengo este pan. Ahorita no he comido. Ayer, no, pan. Ayer me comí una torta, gente, la neta. Ayer ganas de una torta y a mí me gusta que traigan piña, como hawaiana, ¿verdad? Y la neta, estaba bien pasada de lanza esa torta, era estilo del DF. Estaba bien buena. Era estilo del DF y traía piña, jamón y más. No me acuerdo qué más, frijoles. Pues ya quedó ahí el café, gente. Bien espumosito. Ahorita les voy a enseñar qué es, cómo me lo preparo. Por lo menos lo vamos a poner aquí. Y ahí está el pan. Sí me lavé las manos. Ahí está el huevo. Cómo se ve, feo, bonito. Pues ya quedó, gente, todo. Ya más falta el punto final. Vamos a preparar los pan tostados. El pan y el café también. A ver, bueno, vamos a traer la leche también. Que le vamos a... No le echo azúcar ya, gente. Cuando lo tomo caliente, nomás lo tomo así y le echo poquita leche de ¿cómo se llama? De avena. Sí, poquita, nada más para que darle otro sabor. Porque la neta es mala el azúcar. Y la vamos a dejar. Aunque ayer me comí un negrito. Que diga un gansito, miren. Esta es buena, nada más que me salen como este gran, chiquito. Me sale mucho granito así con la, ¿cómo se llama? Con la, no sé, ¿cómo le dicen? La mermelada de cacahuate. Pero aquí se la vamos a echar. Para que vean cómo van a quedar. Van a quedar algo bien. Recomiéndenme otros desayunos. ¿Qué estaría bien hacer? No le vamos a echar mucho. Fui a la tienda. Yo les voy a enseñar, ¿verdad? Fui a la tienda. Y como esta ya se me estaba acabando. Tiene poquito menos de la mitad. Compré esto para probarla. No sé qué tal esté. Pero es lo mismo. Sí, tienen lo mismo, nomás diferente marca. Pero vamos a acabar ya de aquí a hacer esto. Que la neta ya tengo hambre. Pues ya quedó así el desayuno, gente. Miren, aquí está el café y el pan con su platanito y su mermelada de peanut, de cacahuate. Y ahí está el huevo con jamón y papa dulce. Todo bien. ¿Qué opinan del desayuno? La neta, gente, dije, les voy a explicar ahorita que vamos a batirle con esto, ¿eh? Dije, ahorita les voy a explicar ahorita que esté comiendo, pero no se puede, ¿verdad? Así que ahorita primero vamos a desayunar, gente, y después les voy a platicar bien. Así que vamos a comer, vamos a ver qué tal está el café. La neta está amargo, pero está bueno, tiene buen sabor. Pues no sabe dulce nada más, ¿verdad? Pero es mejor así, porque la neta el azúcar es mala. Y bueno, mire, ahí está el huevo. Está algo bien. La neta, el que no se hace comer es porque no quiere. Por huevo. Bueno, gente, ya terminé. Y como les dije, pues estaba poco ausente, ¿verdad? En estos días. Ya tengo, la neta, ya tenía como unos 20 días, ¿verdad? Del último video. Como les dije, ¿verdad? Van de haber dicho, este le robaron la camioneta, se nos perdió, ya no se ve nada de Daniel. Pero pues no, he andado haciendo mis cosas, mi rutina, que pues
poco lento de trabajo, pues cuando voy al trabajo pues me pongo a hacer estas cosas, me pongo aquí a cocinar, me pongo a barrer aquí la casa, el apartamento, ¿verdad? Van a decir casa, no es casa, pero me pongo aquí a barrer, a hacer de comer, a, pues lavo mi ropa y me entretengo, me voy al gimnasio. Y el otro día, ya les dije, no me acuerdo, me iba a ir a Houston, pero no me fui a... Dije, les iba a grabar un video y también les grabé el otro día que fui a comprar al HEB. Les grabé primero que estaba cocinando y cociné y todo. Primero cociné desde la mañana y ya después lo que me cociné después. Y les dije que iba a comprar unas cosas al HEB o al Costco. Y al último me decidí ir al HEB. Hijo de eso, este pedal se ve muy grande, gente, ¿no? Pero bueno, fui al HEB. No, me decidí por el HEB en vez del Costco, porque el HEB pues nunca había ido y pues hay como dos, tres aquí en Dallas, pero está un poco lejos. Así que fui al HEB y ya compré mis cosas y las traje y de eso trató el video, pero no se los puse porque pues les digo que hay veces que grabo y no me gustan y no se los pongo. Pero pues dije, hoy me levanté, dije, no, ¿saben qué? La neta, hoy les voy a poner un video porque he andado muy ausente y pues... Digo yo, van a decir que qué le pasó a Daniel Gaona, ¿verdad? Después de que le roban su camioneta. La neta, el otro día, gente, fui a ver un carro y la neta ya me estaba gustando, pero dije, no, me voy a calmar y después me voy a esperar otro tiempecito. Y después me compro un carrito, pero quién sabe, ¿verdad? Ahorita traigo ese, lo iba a vender, ahí lo puse en Facebook. Fíjense lo que me pasó en Facebook, gente. La neta. Dije, yo voy a poner mi yonke, pues, ahí en el Facebook, a ver si lo vendo, pues, para agarrar una feriecilla y me junto con otra que le ponga yo, pues, saco un carro ahí más o menos. Dije, bueno, lo voy a poner. Y dije, esperemos si no se publiquen las cosas, como ya ven que se publica ahí en, ¿cómo se llama? En Facebook, y le aparecen a tus amigos ya lo que tú pones. Entonces, agarré y puse el carro, y estaba mi amigo aquí conmigo. Le digo, hey, ve, búscame en Facebook, a ver, ahorita puse el carro, a ver si no aparece que lo estoy vendiendo. Y ya agarró y me buscó, y pues no sé si no era mi amigo, por eso no le apareció, pero ya se metió a mi perfil y no salió. Y dije, oh no, pues está bien. No, me llegan mensajes de otros compas ofreciéndome así como nomás de carrilla, ¿verdad? Que te doy tanto y tanto. Dije yo, hijo de eso mal, yo lo que no quería que se pusiera él. El, ¿cómo se llama? El carro ahí en mi perfil que andaba vendiendo el yonke ese. Pero bueno, pues así es, en estos días me agarró otro carrito, pero también pues ya se solucionó la camioneta, pues ya se arregló la aseguranza y todo eso. Pues yo me quedé con los chinitos, gente, nomás viendo. Pero vamos a agarrar otro carrito pronto. Bueno, primeramente Dios, hay altas, así como hay altas, hay bajadas. Y ahorita, pues, andamos mala racha también. Había agarrado un ticket una semana antes de que me roban la camioneta. Pero ya lo pagué. En estos días lo pagué. Ya nada más tengo que hacer un curso de... Me dieron como 3 meses para pagar, para hacerlo y todo eso. Me salió el ticket, gente, como casi $300. Pero había una opción que podía pagar 144 y pagué los 144. Me pidieron una hoja de la aseguranza de la camioneta donde agarré el ticket y tengo que hacer un curso. Y pues voy a hacer el curso porque soy menor de 25 años, es lo que dijeron. Y ya voy a hacer todo eso para que pues también no quede en mi récord de los tickets, ¿verdad? Pero pues ya salimos de eso, ya la camioneta ya se arregló también. Y pues ya las cosas ya se normalizaron un poquillo, ¿verdad? Pero pues todo bien, gracias a Dios. Mientras tengamos vida y salud, todo bien. Ya lo demás es material. Pero así es, gente. Así que voy a tratar de grabarles más en esta semana. Tengo ahí unos videos que le iba a poner, como les dije, pero no se los puse. Pero se los voy a reponer en esta semana. Así que nos vemos en el próximo video. Y ya saben, no se les olvide darle like y suscribirse a este canal. Espero les haya gustado mi desayuno que me aventé, porque a mí sí me gustó, ¿verdad? Pero, ¿qué opinan ustedes? Por otro día me voy a aventar una comidita de las que me hago yo, así que esténse pendientes, que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Fierro.